La llamada de la luz. El núcleo. Esto es una llamada procedente de más allá de las estrellas. De más allá de los ángeles. Más allá de todos los seres de luz. De más allá de los maestros ascendidos. Más allá de todo lo que tiene nombre y forma. En fin, de muy lejos. De tan lejos que ni siquiera importa de dónde proceda. Pero es una llamada destinada para aquellos que de verdad queréis trabajar para la luz. Los requisitos que se precisan para ser aceptados por la luz del núcleo son los siguientes. Que hayáis superado o queráis superar de corazón la maldad, el rencor, la rabia, los celos, el apego, el odio, la envidia, la crítica. Para aquellas personas que las religiones y las filosofías ya no les dicen nada. Para aquellos que ya no necesitáis la ayuda de maestros, ángeles, extraterrestres o seres de luz. Para los que no os creéis unos elegidos, ni seres iluminados, ni superiores a nadie. Para los que no deseéis arreglar el mundo desde una conciencia humana y simplemente anheléis vivir en paz y en silencio interior. Para los que queráis ser totalmente libres y vivir sin apegos ni depender de nadie. Para los que queráis liberar la mente de todo lo aprendido, desprendiéndose de vuestro conocimiento antiguo, para ir asimilando lo nuevo que viene. Esta llamada es para los que estéis cansados de sufrir por no comprender el porqué de las cosas, y queráis aquietar vuestra mente y vivir en paz. Para los que estéis dispuestos a crearos un cuerpo de luz para poder recibir esa nueva vibración de energía del núcleo. Para los que queráis superar los miedos y ser valientes, serios, firmes, majestuosos y fuertes sin perder la humildad. Esta llamada es para los que quieran percibir que no somos personas experimentando en la luz, sino que es la luz la que experimenta en nosotros. El que ya sienta eso, empezará a comprender algo, pero solo algo. Esta luz desea que seáis humildes, tranquilos y sintáis la paz interior para ser canales de luz y vivir en armonía. Para ir desprendiendo la luz, allá donde vayáis, sin esperar nada a cambio. En esta luz, la humildad es un requisito indispensable, pues esta energía no puede aceptar a una persona vanidosa. La luz trabaja a través de muchas personas en el mundo. En personas buenas, amables y humildes. Cada persona es usada consciente o inconscientemente por la luz. Pero muchas personas aún actúan con conciencia humana. Algunos actúan por tener reconocimiento, ganar dinero, o ambiciones y vanidades ocultas. Muchas otras personas actúan por dejar su nombre a la posteridad. Pero todo es perfecto, ya que cada cual es como es, y nadie es culpable de nada, en esta ilusión de la vida.
pero esta luz, procedente del núcleo, no les puede usar, ya que necesitan personas con cualidades que no tienen las anteriores citadas, y que no son ni mejores ni peores, simplemente es que aún no podrían soportar la vibración de la luz del núcleo. Esta llamada de la luz del núcleo de la fuente necesita a las siguientes personas. Personas que estén dispuestas a morir como humanas para renacer como luz. Personas que no se guíen por el dinero ni la vanidad. Personas que todo cuanto hagan sea en silencio y con humildad. Y por último, necesitan personas que no actúen en nombre de la luz, sino que la luz actúe libremente en ellos. Así pues, los que tengáis estas cualidades o queráis trabajaros para conseguirlas, presentarse a la luz del núcleo. Para avisar a la luz del núcleo de que estáis conformes o preparados, dirigiros a vuestro interior y decirlo con fuerza. Seréis escuchados. Llegado este momento, no necesitáis maestros, ni seres de luz, ni aprender innumerables cursos, ni seguir a nadie. Ya simplemente eres tú, solo tú, y la luz, mano a mano, en paz, humildad y silencio. Y para terminar, la luz te dice lo siguiente. Si quieres ser como yo, sabiendo que todos somos parecidos, te ayudaré. Si quieres ser diferente a mí, esperaré a que cambies de opinión. Y cambiarás de opinión.